Buenas a todos. Molt bona vesprada. Volvemos un día más a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia para seguir disfrutando de la pólvora en una nueva mascletá. Hoy sábado 14 de marzo, 14ª mascletá de estas fallas 2015. Hoy la mascletá que va a correr a cargo de la pirotecnia Élite Fuegos Artificiales de la localidad valenciana de Chelva, al igual que en la ciudad hermana de Castellón, siguen en plena fiesta de la Magdalena, en la recta final ya, y la sexta jornada del 21º concurso de mascletá en Ciutat de Castellón, hoy con la participación de la pirotecnia Martí de Burriana, la que va a hacer su actuación en la plaza del primer molí, al carrer Santa María Rosa Molás. Y a partir de las 8:30 de la tarde, en el puerto de Castellón, será la pirotecnia Hermanos Fernández de la localidad de Murciana de Beniel, la que disparó ayer aquí la mascletá en la plaza del Ayuntamiento, la que en el puerto de Castellón disparará, como digo, una mascletá nocturna. También la pirotecnia Peñarrocha de la Valluso será la encargada a las 11 de la noche de cerrar el festival de pirotecnia Ciutat de Castelló al Pau Gumbau Caminàs en el recinto ferial. En cuanto a la ciudad de Valencia, pues decir que en la falla de la Eliana Cid, Mislata, la pirotecnia Zarzoso de Altura disparará una mini mascletá. Y en la falla de aquí de la ciudad de Valencia, la falla Císcar Burriana, a partir de las 9 de la noche tendrá lugar el Correfoc, que organiza la propia falla de Císcar Burriana, y la colla de Dimonis Lifer Faller. Bueno, en cuanto a la mascletá del día, como decimos, 14ª mascletá de estas fallas 2014, dispara la pirotecnia Élite Fuegos Artificiales de Chelva, que se fundó en el año 2009, es una empresa joven. De hecho, pues todos sus integrantes, incluidos los empleados y directivos, pues no superan la edad de 36 años. Debutaron aquí en esta plaza del Ayuntamiento en el pasado año y la verdad es que nos deleitaron con una potente y contundente mascletá. De hecho, pues bueno, el montaje es muy curioso. Ahí vemos en el centro de la plaza, pues, como todos los cohetes, todos los componentes son de color azul. Y bueno, en cuanto al día, pues tenemos una magnífica temperatura de 19 grados, suavecita, va subiendo 19-20, pero lo más importante de todo, ahí lo vemos, luce el sol espléndido, un cielo absolutamente despejado. Ahí escuchamos el segundo aviso que nos marca 5 minutitos para que comience la mascletá. Y bueno, como digo, un cielo absolutamente despejado. Ahí estamos viendo un día más el helicóptero de la Policía Nacional, que desde la altura está controlando la seguridad del acto y de todo el público asistente. Y bueno, ahí estamos viendo aparecer alguna nubecita, pero bueno, cielo afortunadamente despejado, luce el sol, ya que en la mañana de hoy, en esta madrugada, no sabemos exactamente a qué hora, pues ha hecho acto de presencia la lluvia y nos hemos encontrado, hemos amanecido con el suelo mojado. La lluvia que parece ser que va a amenazar los próximos días, esperemos que no desluzca los actos. Bueno, vemos ya también en el centro de la plaza cómo luce espléndido el gran león de que es una de las figuras del Congreso de los Diputados, el que corona la falla. Una falla de Manolo García, obra del artista Manolo García, que por segundo año consecutivo planta aquí la falla del Ayuntamiento. Una falla que lleva por título La Fuerza y que, bueno, están estudiando a ver si se puede visitar por debajo. Una falla que, como podemos ver, la melena y lo que es la bola del mundo está realizada como el pasado año, el Moisés de Miguel Ángel, pues prácticamente toda en vareta.
muy vistosa y que en la noche de la crema, pues la crema suponemos pues que será pues vistosa, como estoy diciendo. Vamos a girarnos hacia el balcón. Y ahí, bueno, ahora de momento no las vemos porque están un poquito escondidas. Pero están guapísimas Estefanía López Montesinos y María Donderes Sánchez. Ahí la vemos asomar. Ahí la vemos asomar a Estefanía, a doña Rita Bárbara también. Nos deslumbra un poquito el sol, ahí la vemos cómo saluda. Y a María Donderes Sánchez, fallera mayor de Valencia, fallera mayor infantil de Valencia, perdón. Estefanía López Montesinos y María Donderes Sánchez, fallera mayor y fallera mayor infantil de Valencia 2015, quería decir. Acompañadas, como es evidente, pues de todas las falleras y falleritas de la corte de este 2015. Vemos allá al fondo como también ya luce plantada la falla de Rivera Convento Santa Clara, la conocida falla como la Telefónica. Y al fondo tenemos la estación de ferrocarriles, la estación del norte, hasta donde suponemos que llegará la gente, porque la plaza del ayuntamiento, como podemos ver, además de todas las terrazas, pues está absolutamente abarrotada. Estamos en fin de semana y la afluencia de público, ya nos acercamos a los días grandes, pues ya es, vamos, no cabemos una aguja. Digo, nos acercamos a los días grandes y en la tarde de hoy, pues ya a partir de las 3 de la tarde se cerrará, se clausurará la exposición infantil del Ninot, y a partir de las 6 ya conoceremos el Ninot Indultat Infantil. A partir de las 6 y cuarto, como digo, conoceremos las comisiones falleras, ya empezarán a retirar sus Ninots. En la noche de hoy ya se comenzarán a plantar las fallas infantiles, que a partir de las 8 de la mañana de mañana tendrán que estar absolutamente plantadas. Escuchamos un día más por la megafonía de la plaza del ayuntamiento el pasodoble del fallero, que como es costumbre pues ameniza los momentos previos a la mascletá. Todos preparados. Vamos a ver, ahí se lo vemos en el centro de la plaza a Juan Picazo, que de un momento a otro, cuando el carrillón marque las 2, se va a colocar su casco verde. Ahí lo vemos como está a punto. Verificando que nos acerquemos a la hora. Y de un momento a otro, como digo, se colocará el casco para indicarle a Estefanía López Montesinos y a María Donderes Sánchez que pueden notificar a la pirotecnia élite que comience la mascletá. Juan a punto de colocarse el casco, se lo coloca en este momento. Vamos a escuchar a María Estefanía. Dado el permiso, comienza la mascletá, dispara la pirotecnia élite. Come on.
comentar, ya lo habéis podido ver. A falta del último golpe, en el terremoto final, se nos ha nublado por completo la plaza del ayuntamiento. Con ese magnífico olor a pólvora, que ahora mismo pues inunda esta plaza del ayuntamiento, como digo, y que, reitero, siempre lo digo, me hago pesado, pero es que realmente es una auténtica lástima que a través de la cámara pues no se pueda apreciar, porque es que es un olor que no se puede describir, hay que estar aquí para saberlo. Ahí vemos, tras la cortina de humo, guapísimas, a Estefanía López Montesinos y a María Donderi Sanchís, fallera mayor y fallera mayor infantil de Valencia, acompañadas de sus cortes de honor, falleras y falleritas, y vemos que flanquean también a doña Rita Barberá. No sé si a través de la cámara se aprecia, pero tanto Estefanía como María, pues especialmente Estefanía, llevan un precioso corpiño. Y bueno, pues como todos los días, ahí estamos viendo los mejores momentos, la repetición de los mejores momentos de esta potente y contundente mascleta, que un día más pues ha hecho temblar los cimientos de esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Mientras vamos a esperar que suba el pirotécnico y los pirotécnicos, con tal de recibir la ovación de toda la plaza. Ahí hemos visto la entrada potente a terremoto. Y ese último golpe final que cerraba la máscleta. Vamos a ver si mientras suben los pirotécnicos, pues podemos recabar alguna opinión. Por ejemplo, a ver si este caballero es tan amable y nos puede decir su opinión, si quiere. ¿Qué le ha parecido a usted la mascleta? Tú, la mejor de todas que he visto. ¿Ha visto alguna más? Sí, por la televisión la he visto, pero ha venido la primera. La primera que viene a la plaza es esta. Pero fue una de las mejores. La mejor, estupenda, en serio. ¿Viene usted de aquí, de Valencia? Sí, pero soy chileno. Vivo en Valencia, pero soy chileno. Chileno, muchos años aquí en Valencia ya. ¿Muchos años aquí en Valencia? Sí, llevo 23 años. 23, claro. O sea, imagino que habrá visto algunas cuantas. ¿Y qué le parece este espectáculo a una persona como usted que viene de fuera? ¿Qué le parece un espectáculo como este de los valencianos? Muy bueno, muy bonito, de verdad. No, usted lo recomendaría, evidentemente. Sí, lo recomiendo para que venga todo el mundo a verlo, porque dio mucho daño aquí. Pues muchísimas gracias, muy amable. Ahí lo escucháis, ahí vemos a los pirotécnicos cómo saludan a todo el equipo. Cómo saludan y recogen la ovación de toda la plaza. Pueden estar muy satisfechos de la mascleta que han hecho, porque nos han dejado con la boca abierta. Evidentemente, yo siempre la opinión que emito es a título personal, y claro, todo esto pues está susceptiblemente abierto a distintas opiniones. Cada uno, pues como es lógico, pues tenemos un gusto. Siempre las opiniones pues son a título personal. Cada uno pues podrá opinar, como es evidente, podrá opinar diferente. Pero ahí escuchamos la opinión del caballero, alguien que viene de Chile, lleva 23 años afincado aquí en Valencia, y pues que en el día de hoy era la primera mascleta que veía a pie de plaza en este año, pero que ya ha venido en más ocasiones y que evidentemente es un espectáculo que recomienda. No hace falta comentar más, una persona que no es de aquí, de Valencia, y puede apreciar lo que significa una mascleta. Vamos a ver si podemos recabar alguna opinión más. Vamos a ver
esta parejita jovencita de chavales, a ver si nos quieren comentar la opinión. ¿Qué os ha parecido la mascletá? ¿Qué os ha parecido? Muy bien, me ha gustado mucho. ¿Eres de aquí, de Valencia? No, yo soy de Italia, soy. De Italia, pero ¿estás aquí por estudios o trabajo? Para mi novia. Ah, por tu novia. Le preguntamos ahí a ver qué le ha parecido. ¿Qué te ha parecido la mascletá de hoy? Muy chula, muy chula. ¿Eres de aquí de Valencia tú? Sí, de Cárcer, un pueblecito. ¿De qué pueblecito? Cárcer, Cárcer. Cárcer. Y bueno, aquí me comenta tu nombre que es de Italia. ¿Qué le ha Nos ha dicho que le ha parecido muy buena la mascletá. ¿Es la primera vez que vienes? No, es la tercera. La tercera, y vamos. ¿Es un espectáculo que recomendarías? Sí, a todos, a todos. A todos, o sea, que vengan todos aquí a Valencia a disfrutar de las fallas. Ya, ya. Todo. Pues muchísimas gracias por vuestro tema, muy amable. Ahí lo podéis escuchar, como vengo reiterando, gente que no es de la ciudad de Valencia y que cada vez que ven una mascletá, pues se quedan maravillados. Vamos a ver aquí si nos quieren comentar la mascletá. ¿Qué les ha parecido la mascletá? Vamos a ver aquí si nos quieren comentar qué les ha parecido la mascletá. ¿Qué les ha parecido a ustedes la mascletá? Chulísima, está muy bonita. ¿Es la primera que viene o ya han venido más? Vengo a todas, desde el 1 de marzo, todos los días. De hecho, podemos contemplar que es madre de alguna de las de la corte. De Marta Marco. Pues muchísimas gracias, muy amable y enhorabuena. Muchas gracias. Ahí podéis escuchar, pues hemos recogido también la opinión de un familiar, de una madre de las falleras de la corte, para las que es todo un honor y todo un privilegio pues estar en este año en el balcón del ayuntamiento. Vamos a ver si son tan amables y nos pueden dar otra opinión de la mascletá. ¿Qué le ha parecido a la mascletá? Espectacular. ¿La primera que viene? No. ¿Ya viene a todas? Me imagino. Casi todas. Casi todas. ¿De aquí de Valencia? Sí, sí. ¿De la ciudad? De Burjasot. De Burjasot, otro pueblo donde es muy tradicional la pirotecnia. Mucho, mucho. Pues muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues ahí lo veis, otro lugar emblemático de esta comunidad valenciana, como es Burjasot. Aquí vemos también como los miembros de una falla con la Santa María Micaela Martínez el Humano pues apoyaban a su fallera que forma parte de la Corte de Honor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir disfrutando de la fiesta y de las fallas. Y bueno, la cita la tenemos aquí mañana con la decimoquinta mascletá de estas fallas 2015. Correrá a cargo de la pirotecnia Zarzoso de Altura de Castellón, al que esperemos que el tiempo respete y no le llueva como le sucedió en el año pasado y se pueda lucir. Lo dejamos aquí, como digo, esta tarde a partir de las 3 se cierra la exposición infantil del Ninot y a partir de esta noche pues ya se comenzarán a plantar las fallas infantiles y mañana ya lucirán en todas las calles y pueblos de la ciudad de Valencia. Lo dejamos aquí, como digo, nos vamos a comer y a seguir disfrutando la fiesta. Un saludito, nos vemos mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes.